Buenos días. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y dentro de esta fórmula perfecta con el padre Bolívar, con nuestro comandante Chávez, hoy en Resistencia Indígena. No podía faltar que desde aquí, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con esta que es nuestra constitución, estemos llevando temas de interés nacional, pero también internacional. Desde aquí, le damos un saludo a toda la comunidad indígena, desde aquí de la televisora, igualmente a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional que en este momento están ejerciendo los postulados y las competencias de nuestra Constitución. Nosotros no nos paramos aquí, nosotros estamos activos, como está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todos los frentes, y del cual hoy quiero saludar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está activa en este momento con nuestra autoridad única en la población de Tejerías. Con nuestro gobierno, siguiendo los lineamientos de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, del cual está ejerciendo directamente nuestra autoridad única. Pero hoy es un programa especial, es una visión de lo que es los derechos de nuestra Constitución. Pero tenemos invitado de lujo, hoy, que es nuestra reserva activa. Estamos aquí hoy, vamos a disertar, vamos a irnos en toda esta visión holística de lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero en reserva activa. Por eso es que en este nuevo modelo civilizatorio, y hoy que estamos dándole vida a nuestra visión cultural y de la identidad nuestra, no la de Monroe, que está por allá, no la del modelo civilizatorio europeo, no. Vamos a darle una visión holística de nuestra fórmula indígena. Por eso es que hoy los que nos van a estar viendo, que están concatenados con nuestra cultura, es darle vida y darle honor a quien honor se merecen. Hablamos de Bolívar, pero también hablamos de nuestros indígenas. Hoy tenemos aquí a nuestra reserva activa, a nuestro general Pedro Quiaro, pero también tenemos a nuestro general Wilfredo, que está con nosotros activo. Bienvenidos al programa. No, gracias, doctor Luis Constantini. ¿Qué es la reserva activa hoy, mi general Quiaro, Pedro Quiaro? Porque los martes sale desde las 8 de la noche la reserva activa. No podía faltar que estuviera con nosotros el referente informativo, parte de lo que es la nueva televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con nuestro general Bensi Guerrero, presidente de TVFAN. Bueno, nosotros, gracias por esta invitación a Figueroa Chacín, en persona, que conformamos pues esta nueva forma de información a través de los medios sociales, a través de las redes sociales, a través de todos los canales de información que debemos estar dándole a toda la patria, a toda la población, lo que un movimiento social está realizando, lo que hace una televisora, lo que hace una institución, lo que hace nuestra organización, lo que hace nuestra Fuerza Armada. Y un saludo pues a todos nuestros compañeros, hermanos, y de nuestra querida Fuerza Armada, tanto en reserva activa como en actividad. Y sobre todo felicitarlos por este trabajo que estamos haciendo y llevando allá donde el pueblo nos necesita, hoy en este momento en Tejería. Por allí nuestra reserva activa tiene unos mensajes de allá desde el estado de Aragua, y bueno, queremos decirles y felicitarles por esto, que están como el corazón del pueblo. Están allí donde el pueblo nos necesita. Así que la reserva activa se encuentra activa. Más nunca, ¿cómo es? Más unida que nunca. ¿Cómo decirlo? Más unida que nunca. Porque siempre en ese sentimiento que tenían de que los oficiales, la tropa profesional, estaban en una situación de retiro, eso cambió. Ahora estamos activos siempre. Reservativos. Sí, sí. Fíjense, yo quiero saludar con el permiso de mis oficiales superiores al general de división Juan Zulbarán,
quien fue designado ayer por nuestro comandante y jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, del cual todos los éxitos, ya ayer estaba pasando revista, estaba tomando territorio, siguiendo los lineamientos de nuestro comandante y presidente Nicolás Maduro Moros. Autoridad única. Bueno, buenos días, usuarios y usuarias de este su programa referente informativo por TV Fan. Claro. Bueno, y también de la Reserva Activa. Usted forma parte, profesor, doctor, de la Reserva Activa, claro. Además de haber sido instructor nuestro, pues se mantiene en el ambiente activo de la Reserva, claro. Y bueno, a los usuarios, un espacio especial. Estas son las libertades que da TV Fan, el cañón de comunicación por la paz. Bueno, y agradecido por su invitación a su programa. En verdad, un saludo a todos, pues, los que nos están observando. Y sí, bueno, la Reserva Activa, su nombre lo indica, no podemos estar achinchorrados, tenemos que estar activos. Y la patria lo demanda. Allá en Aragua, nuestro coordinador estadal del Movimiento Social de la Reserva Activa, el sargento Ibrahim, pues con su equipo está el mayor general Agüero Sequera, que está en sitio activo, jefe de Estado Mayor. Está el mayor general Freite Reyes, quien fue comandante de la milicia, imagínense, fundador del cuerpo de milicia. Pues están allá activos y con todo su equipo activado. Las mujeres también están activadas de la Reserva Activa. Quiere decir que pues que el movimiento social de la Reserva Activa en este momento está acompañando al pueblo como debe ser y como lo hemos manifestado. Igualmente, pues, un saludo a nuestros aborígenes luchadores, pues, en que se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, porque es importantísimo hablar de este día, ¿no? Cuando mi comandante supremo eterno, Hugo Chávez, dignifica en el 2002, precisamente un 12 de octubre, dignifica con un decreto que eso del Día de la Raza y eso se acabó. Es ahora Día Nacional de la Resistencia Indígena, siguiendo el ejemplo de Guaycaipuro y todos esos caciques que dieron su vida por la libertad, en defensa de su libertad y su independencia. Cosa que tenemos ahorita, que nos debemos sentir sumamente orgullosos de ese sentimiento. Independencia y libertad. Por lo tanto, tenemos patria y eso es fundamental. Eso lo tenemos que llevar en el corazón y tenemos que sentirlo, como decía nuestro comandante Chávez, como lo referenciaba del ilustre escritor, pues debemos sentir la patria en nuestras entrañas, porque esa es la madre primera. A esa es que nos debemos. Fíjese, mira, eso es importante lo que nos está hablando mi general Figueroa, porque hemos estado en el debate revolucionario. Y hay un momento que para nosotros cambió por medio de la vía institucional. Primero nuestra Constitución, cuando aparecen aquí nuestra fórmula indígena. Pero también en el 2002 se rompió con ese paradigma y se crea un decreto especial del cual se le da una visión a todo este modelo civilizatorio que estamos construyendo, igual que la Reserva Activa, es un nuevo modelo civilizatorio del cual tú eres parte, todos somos parte. Y hoy quiero de verdad saludar estos enfoques de tanto nuestro general Pedro Chiaro como también igualmente con nuestro general Wilfredo, del cual estamos concatenados con una visión de lo que es hoy nuestro país, nuestra patria. A pesar de que hay unas medidas coercitivas unilaterales, aquí no nos paramos. Aquí todos con los movimientos sociales estamos resignificando nuestra esencia cultural. Mi general, con todo el respeto, mi general Figueroa, en ese decreto hubo un cambio de visión y del cual la educación es parte. Claro. ¿Será que hoy tenemos que entender que ahí es donde radica lo principal de educar y transformar lo que era antes a lo que es hoy, un paradigma estratégico? Nuestros indígenas fueron aquí asediados, fueron acabados aquí por ese imperio español y aquí nadie decía nada en su momento. Bartolomé de las Casas, en esas escrituras de la India, nos dio a entender el holocausto que había ahí. Terribles condiciones, hacía la descripción, por cierto, de un cura español, ¿no? Pero sincerado. Católico. Claro, católico, lleno de ese espíritu, bueno, lo embargó el espíritu de Jesucristo y pues narró con vehemencia las barbaridades
que cometían pues los conquistadores aquí con nuestros indígenas. Y sí, mire, partiendo de la Constitución, profesor, partiendo de la Constitución, donde dignifica al pueblo aborigen, los que llamó y lo que se llama los amerindios, ¿no? Los amerindios. Lo dignifica la Constitución al aceptar que tienen una estructura social, tienen algunas estructuras políticas ilegales desde el punto de vista que se le da autoridad y se le da formalidad de aceptación ante la República. Y además de eso, algo muy importante que yo lo he venido discutiendo y lo sigo insistiendo en los círculos educativos, profesor, que es el lenguaje, el idioma. Porque tenemos que hablar del idioma indígena. Nosotros, muy bien, para las relaciones internacionales, que claro, el compañero y amigo y hermano querido don Pedro Quiaro está haciendo ahorita una gran maestría ahí, donde creo que ustedes también van a participar en un seminario muy bueno ahí. Uno de los instructores. Claro, de los instructores. Instructores en el tema revolucionario. Pronto espero yo ser allá instructor en ciencia y tecnología. Bueno, el que yo lo he venido discutiendo, por eso, es el lenguaje, el idioma, que es profundo. Y a pesar de que nosotros en relaciones internacionales, por supuesto, tenemos que conocer el inglés, el francés, el ruso, el portugués, el árabe, el persa, porque son áreas de nuestra influencia, el chino, el mandarín, claro, por supuesto, pues son áreas de nuestra influencia en el sentido práctico. Tenemos buenas relaciones con muchos de esos países y algunos son los idiomas que se utilizan a nivel mundial. Nosotros no podemos perder de vista el conocimiento cultural y la vigencia que tienen nuestras lenguas e idiomas indígenas. Por lo tanto, en educación, nosotros debiéramos llevar también parte en las estructuras educativas, universitarias y hasta primarias y secundarias, el lenguaje indígena. Porque fíjense, nosotros tuvimos una intervención aquí soterrada que minó a nuestros indígenas, a un sector de nuestra indígena, que fue a través de las nuevas tribus. Mi comandante Chávez dijo: ¿qué hemos hecho? Cuando usted visitaba una tribu en Apure o una tribu Yamomami allá en Amazonas, en Bolívar, usted se encontraba que sabían hablar inglés, pero no sabían hablar ni español, y el idioma de ellos ya lo estaban perdiendo. Bueno, y su Araguac, cultura. Los arahuacas te hablan, claro, el inglés, te habla su idioma, se habla también el español. Y tú vas allá, precisamente, estamos en la defensa del Esequibo y claro, tenemos que hablar ese idioma, tú lo que claro, tú estás diciendo. Claro. Porque tú estás de comandante de esa área y tú tienes que saber cómo tú te vas a entender con ellos. Y aparte de que los indígenas, su territorio no lo limita ninguna frontera que el Estado como tal lo tiene. Porque la constituye, pero para ellos no, los para pemones, ellos su territorio. Los pemones pasan a Brasil y pasan a Venezuela sin pedirle permiso a nadie. Y ese es porque ese es su territorio, su territorio histórico. Es sustentado en lo que nuestra Constitución, claro, lo establece. ¿Entiendes? Entonces nosotros ahorramos a nuestra reserva activa indígena también. Porque tenemos organizaciones, profesor, para que usted lo sepa, tenemos organizaciones dentro de la reserva activa que son indígenas. Inicialmente están en Anzoátegui, los indígenas de Anzoátegui. En Monaga se constituyeron también. En Monaga se están constituyendo ahorita, están terminando, claro, y van a ir dentro del capítulo, ¿a qué? A la juramentación. Ahora, pero fíjese, esto es importante, es decir, la reserva activa hoy se está organizando en los frentes o en las identidades en cada estado. En cada estado hay una organización. Una coordinación. Una coordinación estadal. Y baja municipal. Y esas coordinaciones también tienen que ir en ese mismo orden hacia los municipios. Y después hacia las parroquias. Y las parroquias a las comunas. Y las parroquias a las comunas. A los sectores. Todo en la reserva activa. Porque la reserva activa se encuentra en todo el ámbito nacional. Usted ve, por ejemplo, en el estado de Aragua, 950 oficiales, tropas profesionales que están ahorita dentro del movimiento, 950, de acuerdo al parte y la relación que envió el sargento Ibrahim. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a terminar de organizar el movimiento social de la reserva activa de acuerdo a cómo está la costumbre de cada estado?
¿Por qué? Porque el estado Zulia tiene unas condiciones que no la tiene el estado Aragua, ni el estado Aragua tiene una condición que tiene el Amazonas, lo que tiene el estado Guárico. Primero, la densidad poblacional. Entonces, nosotros, la reserva activa, de acuerdo con las instrucciones que nos ha dado el general jefe y diputado Jesús Suárez Chulio, que es el coordinador nacional del Movimiento Social de la Reserva Activa, ha dado muchas instrucciones con respecto a nuestras organizaciones. Somos flexibles. Hay una organización nacional, por supuesto, pero cada estado, de acuerdo con sus necesidades y su naturaleza, territorio y su costumbre, su cultura en cada estado, se respeta. Claro, y por lo tanto, se apoya. Sí, sí, no, y que la reserva activa, siguiendo los lineamientos de nuestro comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, el único y absoluto presidente de esta República, que la transmite a través de nuestro coordinador nacional, hemos ido, porque mucha gente piensa el movimiento social de la reserva activa está haciendo cumplimiento a lo que dice nuestro comandante en jefe. Unión y buscar, vamos a ir, y fuimos, sobre todo en los estados que tenemos indígenas, porque el momento se presta, que es 12 de octubre, pues, el Día de la Resistencia Indígena, en esos estados donde hay indígenas y donde hay una buena población de indígenas, pues nosotros dijimos, no, que aquí tiene que haber la estructura, porque tenemos profesionales militares que están en la reserva activa, que fueron de la Fuerza Armada, fueron parte integrante de la Fuerza Armada o estuvieron, compartieron con la Fuerza Armada. Inclusive aquí en TV Fan tenemos a Karina Camba, a Karen Camba, la teniente navío, claro, y que es colaboradora en nuestro programa La Reserva Activa, que se transmite todos los martes, como usted muy bien lo dijo, a las 8 de la noche. Ganadora del premio. Claro, ganadora del premio, quedó primer lugar en el video. De los juegos Hermiguén que se hicieron en Rusia, y en segundo lugar en el baile cultural. Que era un baile dirigido precisamente a esa resistencia indígena, precisamente ese video sería bueno, pues eso debe estar aquí en TV Fan. Sería bueno que en el transcurso del día lo... Y retornando otra vez a lo del idioma, profesor, mire, es importantísimo. Yo invito, y usted que está en ese entramado de las directivas y el personal profesional docente, porque uno más que todo es temporal, pero usted que está ahí, ese personal docente, presidium académico, que usted lleve esta inquietud. Eso fue una manifestación, inclusive fue introducido en mi tesis de maestría en la escuela superior, en aquel momento, en la escuela superior del ejército bolivariano, donde yo decía, ¿por qué no introducimos una cátedra de idiomas aborígenes nuestros, de nuestros aborígenes, de nuestros indios, pues, de nuestros amerindios? Claro. Más de 34 etnias indígenas tenemos nosotros. Claro. Actuales. O sea, y es importante que dijiste, los aragua hablan inglés. Hablan inglés, hablan castellano, hablan español, hablan su idioma. Y usted lo dice en el inicio de su programa. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Claro, y entonces nosotros, bueno, ¿y por qué no dominamos el idioma de ellos para comunicarnos con ellos? Porque conociendo el idioma, que es una de las primeras características, conociendo el idioma de una población, usted puede asimilar las culturas y puede entender las costumbres. Si usted no domina ni el idioma, ni algunas particularidades de su forma de expresión, usted no va a entender nunca a su cultura, ni se va a poder acercar a ellos, porque va a ser un extraño totalmente. Siempre va a ser un extraño, y ejemplos de eso tenemos muchísimos. Y por eso es que las nuevas tribus, que gracias a Dios, a mi comandante Chávez, fueron expulsadas, porque esa era una forma de penetración del Estado. Aquí. Fíjate que yo en su organización, por ejemplo, en el Estado Bolívar, hay 8 capitanías. Gracias a Dios, se llaman capitán general. Hay 8 capitanes generales en todo ese territorio. Y en cada uno de sus territorios, cada capitán general tiene dentro de sus tribus su capitán. Y se respeta. Se respeta, y con todo su escenario vamos avanzando al conocimiento de cómo son nuestros indígenas en cada territorio. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Claro. Nosotros tenemos que conocer su cultura, cómo ellos van avanzando al entendimiento de lo que es, donde está
su territorio dentro de una población al entendimiento de la tecnología. Porque fíjate, los conquistadores, ¿qué hacían los conquistadores? Llegaban al país, ¿y cómo llegó Colón? Diciendo que la tierra era plana. Y cuando ellos dicen que los indígenas o que los indios, los aborígenes eran brutos, ya los indios ya sabían que la tierra era redonda. Era redonda, sí. Claro. ¿Ah? Ya sabían que la tierra era redonda. Aparte, indio, ¿qué significa indio? Indio es de la interno, India. Del corazón. Así es. Ellos en su idioma, indio, es que yo siento la tierra, yo siento mi cultura, yo siento la gente. La Pachamama. Aquí en la, exactamente. La Pachamama. Fíjense, claro. Pero vamos a ir a una pausa. Yo les invito a ver ahora, porque estamos hablando de nuestra identidad, nacional. Quiero saludar a la familia de nuestro IAS, a la corte número 51, a dedicación exclusiva, a nuestros coroneles, igualmente al personal no militar que lleva este plan estratégico, nuestro general de división, Adolfo González Moreno, pero igualmente a nuestra universidad militar, nuestro general Dilio Rodríguez, nuestro general rector, igualmente a nuestro general Lara, vicerrector, todo ese equipo perfecto que hoy dentro de nuestro ser militar estamos concatenados desde aquí en conjunto con TV Fan, la televisora de la Fuerza Armada, mandándole un saludo perfecto a todas nuestras comunidades indígenas, a todas nuestras capitanías, a todas y todos los que nos van a estar viendo a esta hora en TV Fan, saludar y darle vida a lo que es ese concepto del Día de la Resistencia Indígena en vivo y en directo desde aquí. No podía faltar que no estuviéramos, y más con nuestra reserva activa, hermanado, referente informativo y el programa Reserva Activa. Quiero saludar a Adriana Rock, César Juárez 2464, Daniel Lozadas, Daniel Nieves, Frente Müller, Antonio Los 40, O Supervisión ZEZ, Grupo Alexis Vic, Piso JM Don, Viva 0801, imaginemos, estamos activos por las redes sociales, pero también por la señal estratégica de TV Fan del sistema público. Pues vamos a una pausa. Volvemos a saludar a la familia de Textilán y la Fundación Sucre, pero volvemos con estos temas que es la identidad nacional. Y yo creo que hoy, que uno habla como referente del Día de la Resistencia Indígena, en debate revolucionario de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, yo creo que es importante con nuestros dos invitados permanentes de la Reserva Activa, estamos colocando estos temas dentro del nuevo modelo civilizatorio, un modelo civilizatorio del cual el capitalismo, el neoliberalismo nos alejaron por medio de esa forma de apoderarse de la cultura, de la identidad y de nuestra idiosincrasia de todos los pueblos del mundo. En el caso nuestro fue esa Europa con esos reinados y esos imperios en su momento, el imperio español, está el imperio británico, pero también se hermana con ellos el imperio norteamericano. Y hoy, en esa visión holística de que tenemos nuestra identidad propia, nuestra visión propia, un gobierno perfecto y propio, con identidad constitucional, estamos hoy dándole vida desde nuestra televisora, la Fuerza Armada, de nuestra forma de interlazarnos con ustedes, que es referente informativo, de darle vida a ese modelo, del modelo tuyo, del vecino, de la vecina, de la identidad propia de nuestros indígenas que somos nosotros mismos.
con el padre Bolívar, que le dio una relevancia. Creó decretos del cual no nada más protegía, sino identificaba a nuestra identidad y nuestra cultura, y llegó en esta visión holística, está plasmado aquí, que es nuestra Constitución. Estamos hablando de un modelo constitucional, estamos hablando de una identidad propia, y como lo dijo nuestro general Figueroa, igualmente nuestro general Pedro Quiaro, prácticamente desde el 2002 nos identificamos con un decreto del cual le da vida a nuestra fórmula, que es lo que hoy celebramos, que es la resistencia indígena. Podemos seguir trabajando estos temas, claro, podemos seguir teniendo esa visión, claro, general Figueroa. Sí, sí, mire, fíjese que desde el principio, desde que llegaron aquí, nuestros indígenas no eran de por sí grandes guerreros, en el sentido práctico, de que no eran conquistadores, no eran ambiciosos de poseer otros pueblos, y cuando colonizaban un territorio era porque estaba, vamos a decirlo así, baldío, no había nadie ahí y ellos lo poblaban. Pero no eran de ese espíritu conquistador, pero sí eran de un espíritu guerrero. Fíjese usted que cuando el Cristóbal Colón pues llega a nuestras tierras, precisamente es recibido en forma pacífica. Algunos en nuestra historia dicen que bueno, que se le rindieron y le rindieron culto. Bueno, no estábamos en ese momento, no podemos decir que sea verdad o mentira, pero en ese momento nuestros indígenas eran amantes de la paz y recibieron muy bien a estos conquistadores. Y luego después, cuando se dan cuenta de las vejaciones y de la terrible situación a la que estaban siendo sometidos, se levantan y tenemos, nuestro famoso capitán de capitanes indígenas, el cacique Huaycaipuro, ¿no? A quien se le rinde honor por su lucha encarnada y por la unión que hizo de esas tribus indígenas en los Caracas. El primer cacique y gran capitán de los indígenas, pues el cacique Huaycaipuro, a quien sus últimos gritos, pues Ana Karina Manto, a mi compa Paroto Toto Manto, ¿verdad? Vengan españoles para que vean morir al último hombre libre de esta tierra. Pero también tenemos otros indígenas, a Terepaima, ¿verdad? Al cacique Maturín, a Paramaconi, a Tiuna. O sea, son grandes cantidades. De esa historia se nutre Bolívar, porque Bolívar en sus primeros inicios para luchar por la libertad, si bien estaba imbuido de los conceptos de nuestro gran filósofo y maestro Simón Rodríguez, ¿verdad? El Samuel Robinson, si bien es cierto, estaba de esa ilustrada Europa, Bolívar internaliza y lo manifiesta en su carta cuando se pierde la Primera República, internaliza que él, si no baja al pueblo y no se identifica con la negritud de nuestro pueblo, con los aborígenes, los indígenas nuestros y con el pueblo llano, no va a tener éxito en su empresa, que era la libertad de Venezuela. Y Bolívar lo entiende perfectamente. Y cuando logra sincronizar y unificar esa situación, es que da el gran paso para libertar a Venezuela. Por eso es que Bolívar es un gigante histórico, un gigante. Ahora, de América y del mundo, patrimonio universal. Fíjese, mira, Figueroa, quiere decir que entonces el legado de nuestra resistencia indígena tiene que ver también en el ámbito militar. Claro, la estrategia, claro, militar. La estrategia. Ahí yo recuerdo a Zamora con eso que edificó perfectamente, que es la estrategia de lograr esa fórmula de cómo neutralizar en lo que fue la campaña de Zamora, la campaña que hoy con la estrategia retardatriz le dio un vuelco a esos enemigos de la patria. La batalla de Santa Inés, claro. Quiere decir que ese legado indígena está dentro, bueno, de nuestra génesis libertadora. Fíjate que, claro, porque es que nosotros, fíjate que la revolución ha venido dándole nombre realmente a nuestra historia. ¿Y por qué? Porque dándole nombre, para decirlo de una manera, porque muchos han dicho, por ejemplo, el 4 de febrero, otros hablan de que el 4 de febrero fue un golpe de Estado. No, no hubo un golpe de Estado. Otros hablan de una sonada. Bien claro lo ha dicho el comandante Hugo Chávez. Es una rebelión militar. Así es. Más nada. Una rebelión cívico-militar, porque también hubo allí participación del pueblo, estudiantes,
compañeros que... En la UCB, bueno, y en la Universidad de Carabobo, y perdieron la vida. Claro, perdieron la vida los compañeros que estuvieron allá. Fue una rebelión estratégica que le dio un punto de inflexión a lo que es el modelo de la Cuarta República. Entonces, fíjate, la revolución ha venido dándole verdaderamente el valor a la historia. Y fue cuando en la escuela nos decían y te hablaban del Negro Miguel. Bueno, y está escrito ya en esta revolución, dado de que la rebelión del Negro Miguel es la primera rebelión de nuestros indígenas, la primera rebelión del pueblo, ¿verdad? En el año 1533. O sea, ya en ese momento, ya prácticamente 30 años, 40 años después de que llegaron los conquistadores aquí a Venezuela, llegaron a nuestro territorio, sencillamente ya estaban reclamando su territorio, ya están reclamando su patria, están reclamando su cultura. Bueno, el Tratado de Tordesillas decía, ¿verdad?, vamos a dividirnos entre españoles y portugueses. Portugueses, claro. Entre españoles y portugueses se dividieron, y por eso la mitad de América del Sur, porque era desde un pedazo de la América del Sur hacia Occidente, era de los españoles. Y ese pedacito que quedaba de América del Sur hacia el Oriente, eran de los portugueses. Bueno, después se sumaron los franceses, los holandeses, a toda esa... Una rebatiña. A esa conquista, donde decían que territorio de nadie, cultura de nadie, todo lo ponemos, y sobre todo pusieron, ¿dónde? El punto, así como los Estados Unidos toman todo en nombre de la libertad, esos conquistadores tomaron todo en nombre de la cristiandad. Así es. Entonces, y de sus reyes. Bueno, y los reyes católicos. Los reyes católicos avalaban. Sí, dele, vamos, vayan españoles, lo que ustedes agarren, eso es suyo. O sea, ya eran ellos se consideraban dueños del mundo. Claro. Y por eso, pero ya nuestros indígenas acá dieron, bueno, acabaron con los aztecas, acabaron con los incas, con los mayas, o sea, y acabaron con toda la cultura. Sí, bueno, o sea, todos los indígenas de las islas, bueno, fueron desaparecidos. Pero ¿por qué? De las ideas del Caribe. Miedo, como le tenían miedo. Así como, bueno, y hay que hacer una acotación acá con el debido respeto y aprovechando este programa referente informativo que lleva realmente, eso es su nombre, es informar, ¿verdad?, de los acontecimientos que están sucediendo en todo el territorio. Nosotros lo vemos diario, todos los días a las 7 de la mañana, ¿verdad? Ver referente informativo, diferentes temas de interés nacional. Pero la Reserva Activa participó el día viernes y el día sábado en consulta pública de la ley que regula el uso de la firma, documento, firma y efigie de nuestro libertador Simón Bolívar. Este libertador Simón Bolívar, que es el propio, este libertador Simón Bolívar, este es el verdadero que nosotros conocemos, porque fue esta revolución quien le dijo al pueblo cómo realmente es Bolívar, ese Bolívar vivo. Con un estudio científico. No fue un estudio. O sea, no es el retrato. Claro, no es un retrato. Fíjense, no. En el año 2002 sacaron del palacio de allá del Salón Ayacucho, sacaron a Bolívar. Le dieron miedo. Les tienen miedo a Bolívar. Sí, sí. ¿Verdad? Ah. Y hace unos 5 años sacaron a Bolívar y a Chávez. A Bolívar y a Chávez lo sacaron de dónde. Siete años, para ser más exacto. Siete años. Y aquí en referente informativo tenemos a Bolívar y a Chávez. ¿Por qué? No. Porque son, ¿verdad? Bolívar y Chávez, ¿verdad?, siempre lo dijo. Nuestro pensamiento, ideología es de Bolívar. Por eso somos República Bolivariana de Venezuela. Yo anoche lo decía en el programa. Todos los venezolanos tenemos que ser bolivarianos. Tenemos que respetar, tenemos que querer y conocer a Bolívar. Claro, que la obra gigantesca que hizo Bolívar es incomparable, inconmensurable en el mundo. Por eso con una referencia libertador. Es el libertador. Es más, es el único que tiene el título libertador. Si usted va a la historia de la humanidad, son conquistadores, imperiales, emperadores. Pero Bolívar no. Bolívar libertador de los pueblos y de un inmenso territorio. Y
yo quiero cerrar con lo de los indígenas, porque esta revolución bolivariana lo ha dignificado desde mi comandante Chávez, que ha sido el referente a través de la Constitución y de los múltiples documentos que sacó. Y fíjese, entonces hay una discusión porque se le va poniendo los nombres correctos a las poblaciones y a las instalaciones y a los monumentos naturales que tenemos, el Guarayra Repano, o sea, la autopista Gran Cacique Guacaipuro, me están diciendo, cambiándole los nombres, porque por ahí se va logrando la identidad, la profesor, cultura. La cultura. Una gran pregunta. Claro, ahí se va logrando la gran cultura, reconociendo a Bolívar como nuestro padre de la patria, ese es el padre de la patria. Han querido por ahí meter subyacentemente un padre de la democracia. No hay padre de la democracia. Más padre de la democracia es nuestro comandante Hugo Chávez, que la dignificó y la llevó hasta la población, cuando antes aquí votaban 2, 3 millones de personas, ahora ¿cuántas votan? El imperio sencillamente 20. Le tiene miedo a la verdadera democracia, claro. Porque su democracia como tal no es así. No, porque no. ¿Cómo aquí pudiéramos decirlo también, un referente democrático, el general Isaías Medina Garita, la historia, claro. ¿Verdad? ¿Cómo hicieron? Bueno, la revolución del 45, así es. Acabaron con lo que venía avanzando, porque no les interesa que un pueblo tenga el conocimiento, bueno, de cómo dirigirse y tomar sus propias decisiones, lo que usted dijo. Pero fíjese, con todo respeto, mi general Quiaro y también nuestro general Figueroa, estamos tratando el tema de la identidad nacional. Es importante lo que se está haciendo de lograr darle vida a todos esos espacios. ¿Cómo nosotros vamos a seguir con Francisco Fajardo? ¿Qué hizo él aquí? ¿Qué conquistó? ¿A quién acabó? Se apoderó de tierra, no, profesor. ¿Y a quién acabó? Acabó con nuestra identidad, acabó con nuestros indígenas. Por eso es que hoy, en este modelo estratégico, porque sé que usted está ahorita descansando en su casa o en su cotidianidad, era bueno que en esta tertulia que estamos hablando hoy nos dedicaran un tiempo, la reserva activa, que están todos los martes a las 8 de la noche, activos por nuestra televisora TV Fan, le estemos dedicando un tiempo a nuestra identidad nacional. ¿Quiénes somos? ¿Será casual hoy que el Imperio Norteamericano en el año 2015 nos puso como enemigo? Inusual. Esas son las cosas que hoy tenemos que ver. Ahora, si nosotros le regalamos a ellos nuestra energía, que es de todas y todos los venezolanos, fuéramos hermanitos de ellos. Por eso es que hoy hay que tener cuidado, porque nosotros tenemos dentro de nuestras visiones el modelo democrático y participativo. En el 2024 hay elecciones. Moscatel, con esos señores que entregaron todo, eran amigos de ellos, abrazados, están en esas visiones de estar como solapados, ojo pelado. Nosotros, ante toda esta guerra multidimensional, multiforme, no convencional, que estamos combatiendo, vamos a salir al paso. Es una coyuntura y tenemos un gobierno social, un gobierno que garantiza los derechos tuyos, los derechos del pueblo. Imaginémonos hoy que no tuviéramos medidas coercitivas. Entonces, esa es la visión hoy de ver qué tenemos y lo que nos falta todavía por construir. Lo logramos con nuestra Constitución, que ellos no la querían. Un golpe de Estado en el 2002. Eso hay que recordarlo hoy. En día de resistencia indígena, en día de patriotismo, en día de soberanía, hoy tenemos que dedicarle un tiempo a nuestra memoria, que es una memoria estratégica. Vamos a salir de la coyuntura y estamos poco a poco volviendo a lograr la calidad de vida que sobrevino de las medidas coercitivas y esos políticos que en su momento votaban en esa Asamblea Nacional a favor de darnos por donde fuera al pueblo venezolano aceptando las medidas coercitivas. Yo creo que hoy no podía faltar y saludar a nuestra militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido estratégico, un partido perfecto, que en esta visión que estamos hablando, recordar sin duda a nuestra identidad, a nuestra fórmula, que es la resistencia indígena, mi general. Claro, profesor, que mire, fíjese, con todas las dificultades, en su gran mayoría creadas por estas medidas coercitivas, impositivas del imperio, pues dentro de esas dificultades que tenemos, el pueblo tiene que estar claro. El pueblo tiene que estar claro en la situación. No podemos olvidar la historia, esto lo ha hecho muy bien, porque eso es la dificultad y los peligros que tenemos. Olvidar la historia de los entreguistas, de estos que decían
que aceptaban y aplaudían a una persona del imperio que salía y decía, hay que cerrar PDVSA para que el pueblo pase hambre, porque hay que quebrarle los huesos. Así mismo lo decían los imperialistas norteamericanos, el status quo de Norteamérica. Y fíjese, que es son tan engreídos y prepotentes estos imperios, que tenemos el ejemplo en la toma de posesión del presidente Petro Colombia, que la tiene muy difícil, pero la está haciendo poco a poco, y requiere el apoyo. Ojalá que el pueblo de Colombia lo apoye y solidifique ese trabajo que está haciendo el presidente Petro. Fíjese, cuando manda a traer la espada al Libertador, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Fíjese, hoy estamos hablando todos los presidentes se levantaron y todas las autoridades se levantaron y aplaudían a Espada Libertador. ¿Y quién se quedó sentado? El rey de España. ¿Que quién lo eligió? Franco. Franco fue el que lo eligió. Exacto. Franco, el dictador Franco, que mantuvo a ese pueblo español, que también le mandamos un saludo al pueblo español, pues lo tuvo sometido y, bueno, destruido por muchos años. Franco, el dictador. Bueno. Por obra y gracia. Y para cerrar, yo quiero decir, profesor, que fíjense, hay una lucha fuerte de los presidentes. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, nuestro expresidente, pero gran compañero y camarada, Evo Morales, el primer presidente indígena, y también el actual, el presidente Luis Arce, el presidente, inclusive hasta el presidente Fernández lo ha comentado. Oye, por respeto y consideración, nosotros les pedimos a la corona española que emita un comunicado, ¿verdad?, de reconocimiento y de desagravio a la muerte. Aquí dicen historiadores que eran más de 90 millones de indígenas. Uh-huh. Y cuando llegaron los conquistadores, en toda América, incluyendo Estados Unidos, ¿y cuántos quedaron después bajo una evaluación, una encuesta que hicieron? Bueno, al final de la independencia de Venezuela, o del último, no del último, sino de que culminó en Bolivia con la gesta libertadora de Simón Bolívar, pues no quedaban más de 2 millones. Así, o sea, un genocidio de 88 millones de personas. Y entonces el engreído y prepotente, inclusive hay un partido allá muy prepotente también en España, que dice, nosotros no, pues nosotros llevamos allá cultura y desarrollo. ¿Qué cultura y desarrollo? El cultura y desarrollo que trajeron fue acabar con los indígenas, porque luego después esa cultura de desarrollo que nosotros desarrollamos es propia nuestra, amerindia, de nosotros aquí originaria, la negritud, los amerindios, los, por supuesto, blancos españoles, decía nuestro comandante Chávez en un video que pasamos ayer, blancos españoles que estaban aquí, pues esa mezcla perfecta que se hizo y fue la que logramos la cultura de desarrollo. Aquí tenemos al profesor Constantini. Un saludo de la Reserva Activa Indígena. Nuestra representante ante el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la compañera Doris Urdaneta, que ella parte de la Reserva Activa del Estado Anzoátegui, pero es representante aquí en Caracas. Desde hace 20 años conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena. Gracias a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, quien asumió el reconocimiento de los pueblos indígenas, su lucha e historia. Atrás quedó el Día de la Reserva de la Raza, el descubrimiento de América de hace 530 años, donde ocurrió el genocidio más grande del mundo, más de 80 millones de indígenas asesinados. Aún así se celebra este día enalteciendo la colonización. Hoy más que nunca exaltamos nuestra autoafirmación dentro de la diversidad cultural que existe en nuestra patria y el mundo. Nos reconocemos como una nación multiétnica y pluricultural. Seguimos trabajando en superar los prejuicios coloniales gracias a la revolución y el esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Seguimos batallando y seguiremos venciendo. Hermanas y hermanas, saludos. Quiero mandar un saludo de parte de la doctora Rosana Celeno a ustedes, al programa. Bueno, doctora. Señora que está activa aquí. Claro, saludos. Que siempre me ayuda espléndidamente. Está viendo el programa. Mire, quiero saludar igualmente a nuestro general Benzi Guerrero. Gracias por todos estos esfuerzos. En sintonía. Al coronel Carlos José Patiño Briceño, vicepresidente de TVFAN. Al circuito radial Tiuna, nuestro coronel, que está por allá
Medina Zambrano, por ahí, y quiero saludar a Adriana MRDN, Visconsin, Luis Castillo 8165, María Daniela Piso Moreno, José Ángel Paiva Linares, Rescate Barcelona, Andy Valecillos, José Figuera, también Glenny Sánchez, Víctor Gutiérrez, Luis Alberto Noguera y Pedro Acosta 1509. A todos los que están activos, tanto en nuestras redes sociales de TV Fan, en el Instagram, pero también en Señal Abierta Audiovisual. Hoy, 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, en conjunto con nuestra Reserva Activa, estamos dándole vida a lo que es la identidad nacional, la identidad de todas y todos los que habitamos en esta tierra de gracia, con un gobierno social, con un gobierno democrático, derecho y de justicia. Vamos, Nico, que tenemos que avanzar dándole vida a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos ahorita. Nuestro coronel Sandalio Coronil, presidente de la Fundación Sucre, e igualmente saludar a Daniel Chocrón, quien es de las empresas Dalte. Ahí estamos activos, estamos con el aporte social estratégico en favor de nuestra juventud y volviendo hoy en resistencia indígena, en lo que es que nos mueve siempre, que es la solidaridad, el amor de todas y todos, de todo nuestro pueblo, que hoy está resurgiendo como el ave fénix. Así como va a resurgir próximamente Tejerías, ese pueblo de Tejerías. Saludar, ahorita me mandaron mensajes del estado de Aragua y de otras partes de nuestra patria, porque estamos en la ruta de la patria, estamos automáticamente involucrados con nuestro pueblo. Referente informativo, una alternativa comunicacional desde las 7 de la mañana por TV Fan. Enamórate de TV Fan. Y dentro de todas esas fórmulas, no podía faltar que estuviera con nosotros, acompañándonos, la Reserva Activa. Todos los martes a las 8 de la noche, en vivo y en directo, desde TV Fan. Igualmente, entérate. Ve lo que es hoy nuestra Reserva Activa, con el permiso de nuestro general Figueroa, de nuestro general Pedro Quiaro. Quería mandarle un saludo afectuoso a nuestro general en jefe, que está dándole vida, Suárez Churio, a toda esta visión como coordinador nacional. Él es diputado de nuestra Asamblea Nacional, pero es coordinador nacional de este sueño, de esta visión que hoy se materializa diariamente dentro de todo nuestro territorio patrio. Y dentro de esa fórmula perfecta quiero saludar mi general Quiaro y Figueroa, todos esos mensajes que llegan de la Reserva Activa. Sí. Imaginémonos en Anzoátegui, una gran mayoría de indígenas, pero también de ex participantes de nuestra Fuerza Armada se están inscribiendo. No te quedes tú afuera. Es una invitación que hacemos desde aquí a todo el territorio nacional. Hay coordinadores estadales y municipales. Inscríbanse en este movimiento estratégico que es la Reserva Activa. Quería darle yo mismo la invitación con el respeto de mis generales. Inscríbanse. Excelente. No se queden por fuera. Excelente. Ese es el mensaje. Y aprovechamos acá pues el enviar el mensaje del coordinador de la Reserva Activa, de la parte indígena, que nos invita a la gran marcha de caciques y autoridades legítimas indígenas contra el bloqueo criminal. 530 años de luchas y batallas y victorias.
contra los imperios. Así que hoy a las 11 de la mañana sale la marcha desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Así que llega, va, ¿a dónde va a llegar el compañero? La concentración va desde hasta la Torre Ávila, en la sede de la misión de las Naciones Unidas. Vamos a luchar contra el imperio. La marcha es para reclamar esas medidas coercitivas unilaterales que van en contra de toda nuestra patria. Y ahí estamos conversando que, bueno, tenemos a Colombia. Colombia está quedando ese paso con el presidente Petro y ha venido realmente cumpliendo con su palabra, ha venido cumpliendo con lo que prometió. Y entonces, bueno, decimos, ¿verdad?, prácticamente que ha venido rompiendo los paradigmas que desde hace mucho tiempo viene dando, a raíz de qué, de la victoria de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que fue quien unió prácticamente a los pueblos de toda la América, unió todo ese pensamiento de libertad. Y hoy, pues, nuestra reserva activa de la parte indígena se encuentran celebrando, ¿verdad?, sus luchas de hace 530 años. Allá en Anzoátegui, ¿verdad?, que es el referente hasta ahorita, vamos a decirlo así, tomando que estamos en referente informativo, es el referente de nuestra organización de la parte indígena, que van llevando ese punto. O sea que tenemos ese trabajo también que hacerlo, ¿dónde? Bueno, en el estado Bolívar, que tenemos allá una gran concentración de compañeros indígenas, en el estado Zulia, en el estado Apure, que están dentro de nuestra organización y que son parte de la lucha libertaria. En el estado Mérida. Bueno, claro. En el estado Mérida, un saludo al sargento Graterol, que está escribiendo, nos están viendo. Mucha gente piensa que en Mérida no hay. Al comandante, al jefe y organización del estado Miranda, al capitán Uzcategui, que está en sintonía, teniente coronel Concepción Castillo. O sea, la reserva activa está viendo a referente informativo. Claro, claro. Oye, es un referente informativo. Oye, el productor de Metro Francisco Flores también está ahorita activo, me mandó saludos. Aquí cargo aquí el teléfono de lo que es hoy. E invitamos todos los martes a las 8 de la noche a involucrarse en Reserva Activa. La Reserva Activa Bolivariana en acción. En acción. Reserva Activa Bolivariana. Estamos lo que decía empezando, nosotros no podemos estar achinchorrados. Vamos a ver. Que nos sientan que, bueno, no, que ya está retirado. No estamos retirados, estamos más activos que nunca. Vamos a decir, para el próximo segmento sacamos la portada de ustedes que siempre salen por ahí, vamos a ver si lo tenemos ahí a tiro, a ver si lo podemos conseguir para que es que esto es hermanarnos todos desde TV Fan, este nuevo modelo comunicacional estratégico, desde aquí, ahorita en Tejería, ya tenemos allá corresponsales, tenemos una fórmula perfecta de lo que ocurre hoy, pero con responsabilidad social. No nos dejemos engañar lo que puedan aparecer en las redes. Hay un gobierno social instalado con una autoridad única, que es nuestro general Zurbarán, una unidad cívico, militar, policial. Saludar a todos los hombres de azul, a nuestra Policía Nacional, a nuestros bomberos, a todos y todos, Protección Civil. Ahí está Pérez Ampueda direccionando esto, nuestro mayor general. Es decir, hay un equipo completo direccionado por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros. De verdad que dentro de toda esa fórmula perfecta, vamos a irnos a una pausa. Quiero saludar a nuestra capitán Peñuela, como siempre, con el reloj activo. Vamos a irnos a una pausa. Quiero saludar a Milis ZZ, Jessica Reyes, Engir Enrique y Juan C. Mayal. Estamos, ¿eh?
Volvemos, allá en Monagas está ahorita la Copa Inspírate, no es casual, Fundación Sucre de Arte, pero volvemos ahorita con los balances, Identidad Nacional, Día de Resistencia Indígena y por supuesto la Reserva Activa. Es importante hoy, mi general Quiaro, mi general Figueroa, ver y dentro de todo vamos a ver si tenemos la cápsula de Reserva Activa. Claro. ¿Ah? Vamos, sí, vamos a presentar. No, pero el que presenta las redes sociales, Figueroa. Claro. ¿Cómo? No, y las redes sociales tenemos, somos Reserva Activa, por Instagram, por Twitter y TikTok. Por TikTok. Y tenemos Reserva Activa por YouTube. Telegram, YouTube. Y Facebook, ¿no? Pero anuncie entonces, vamos a ver la vamos a ver la presentación que hacemos inicial, ¿no? Inicial, que es importante de nuestro programa todos los martes a las 8 de la noche. Bueno, lo importante también es una cosa, un saludo al comandante teniente coronel Gustavo Cedeño. Gustavo Cedeño es nuestro productor. Nuestro productor y también tiene su programa de, vamos a decir, hermanado con la artillería bolivariana. ¿Sí? Artillería bolivariana. O sea, estamos los programas de, en vivo, estamos hermanados. Este jugando en qué, en la función que tiene nuestro canal de la, la televisora de la Fuerza Armada de informar, mantener y sobre todo formular esa cultura y organización para qué, para las nuevas generaciones, cambiar lo que las redes sociales o otra vez los medios de comunicación tratan de manipular una información. Aquí es el cañón de la verdad. De la verdad. Aquí es el cañón comunicacional. Por la paz. Por la paz. Así que esto es un medio de comunicación donde decimos la verdad, donde hablamos por la pacificación y sobre todo por nuestra identidad cultural, nuestra patria, nuestra soberanía y nuestra venezolanidad. Vamos a ver entonces la cápsula de Reserva Activa. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo aparece? Reserva Activa. Bolivariana. Quiero saludar a nuestro general en jefe, Braín Paño López, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, a todo nuestro Estado Mayor Superior, a nuestro viceministro de Servicio, mi mayor general Ferrer, a todas y todos, desde nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, saludar a la UNEFA, a nuestro mayor general Pascualino Angiolillo Fernández y a todo ese equipo perfecto que componen desde nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional y personal no militar que está con nuestra Fuerza Armada. Hoy, día de resistencia indígena, día que también está en referente informativo la Reserva Activa Estratégica, que hoy, dándole vida a nuestra identidad nacional. ¿Qué podemos decir hoy como balance? Sí, mire, como balance, profesor, yo quiero hacer un paréntesis, sobre todo con la situación de Tejería. Fíjese que nuestro gobierno ha sido altamente eficiente en esta oportunidad, en verdad no hay que negarlo, y usted lo ha nombrado, autoridad única, se nombró un general de división, al general de división Juan Zulbarán, para que coordine, porque uno de los problemas que tuvimos anteriores crisis de este tipo es la desorganización. Y por ahí tenemos personas que a veces fuera de lugar o sin información precisa, dice que se le dificulta la cuestión. Yo de repente quiero ir a apoyar e irme a Tejerías, a apoyar, pero yo no puedo ir desorganizado, sin planificación, sin una coordinación establecida. Entonces, para eso es que el gobierno nacional decreta y nombra una autoridad única que se encargue de todos esos apoyos, de toda esa buena voluntad que se debe recibir para Tejería, pues coordinarla y encauzarla ¿a dónde? A los más necesitados y a las áreas más afectadas. Entonces eso es los periodistas, los medios de comunicación, todo el mundo, el cuerpo médico, los centros de acopio. Los centros de acopio, todos tienen que coordinar con la autoridad única, porque de esa manera, controlados y referenciados, es que se puede obtener el mejor éxito para salir de esa situación, que vamos a salir. Lo dijo nuestro camarada y compatriota Diosdado Cabello, en el 99 tuvimos pues
una situación tremenda en Vargas, luego en el 2010 otra situación tremenda, y Tejería va a salir por la fuerza y voluntad de nuestro gobierno. Y en balance final es que, mire, yo sigo insistiendo, profesor, en este día, no solamente por ser, o sea, en este día hacemos énfasis, pero debemos hacerlo todos los días del año, que la resistencia indígena es constante y es de todo, porque el trabajo de los imperios, normalmente, más allá de que a veces es violento y es contra la humanidad física de las personas, ¿no?, a veces también es psicológico, y es el que mayor problema y mayor desastre nos causa, porque nos crea la dependencia psicológica del imperio. Y por eso tenemos a una cantidad, yo no sé si llamarlo venezolano, pero bueno, como tienen la nacionalidad de decir venezolano, entreguista. Y inclusive en Sudamérica tenemos gente que dice ser revolucionaria, pero tiene la mentalidad colonialista. Todavía respeto. Bueno, tuvimos el tupé de un presidente del Perú, donde hubo una civilización tremenda como los incas, que dejó para la historia enmarcada, pues, todo un cúmulo de avances y progresos históricos. Tenemos un presidente del Perú que dijo: nosotros somos los perritos falderos de ustedes, y el único, y le movemos la colita, y el único que no lo hace, que está fuera del carril, es Venezuela. Imagínense usted un presidente ante el imperio. Entonces, eso todavía subyace en algunas autoridades nuestras, de nuestra América Latina, de nuestra América septentrional, como la llamaba nuestro libertador. Y entonces eso a veces mella en la unidad de la patria grande. En la unidad de la patria grande, a veces son bellas, porque tenemos esa dependencia todavía psicológica, porque eso nos afectó mucho, ¿verdad? Y eso va, lamentablemente, genéticamente, se va acumulando en una historia colectiva, como lo llamaba Carl Jung, en mucho, la historia colectiva, el paso que da nuestro genes de recordar cosas que nuestras generaciones anteriores lo vivieron. Y entonces esa dependencia tenemos que eliminar. Y por eso es que la identidad, idioma, nuevos nombres, los nombres. La identidad va más allá, porque claro, de la educación. Porque fíjate, ¿cómo nos enseñaron a nosotros a Bolívar, que nació en Caracas? Sí. El 24 de julio de 1783, que murió en Santa Marta, en 1830. Uh-huh. O sea, ya con eso nos enseñaban que era Bolívar. Ya, ya no tenemos que ir, porque tenemos un legado de Hugo Chávez. Sí, tenemos, señor, un legado de el Simón propio Bolívar. Libertador en sus documentos. Entonces tenemos es que conocer a Bolívar, tenemos que estudiar a Bolívar, tenemos que estudiar a Chávez. El legado de Hugo Chávez no es solamente un libro que dice frases célebres de Hugo Chávez, no. Porque una de las cosas que tenemos que conocer, por ejemplo, a Hugo Chávez y a Bolívar, el amor a la patria que tuvieron ellos dos, ¿verdad? Como referente, como lo podemos tener todos nosotros en este momento. Pero ellos dieron la vida por la patria. Ellos fueron como muchos héroes, muchas heroínas, pero son nuestro referente bolivariano, son nuestro referente ideológico. De ¿por patria? Qué? Porque es el legado, es allí donde nace sencillamente el sentir de una lucha, el sentir del por qué te paras frente a un imperio y le dices: yo soy soberano y aquí mando yo, aquí manda el pueblo. En Venezuela manda el pueblo, ningún imperio. Por eso aquí no hay ninguna misión extranjera ni nada por el estilo que venga aquí con sus armas, que venga aquí con a imponer. No, aquí somos sencillamente una unidad que respeta a los pueblos, y sencillamente somos un pueblo de paz. Pide respeto y dignidad a su pueblo. Fíjese, yo creo que hoy, ya culminando, no podía faltar la invitación. Este programa está abierto para la reserva activa nuevamente. Vamos a ver cuándo nos conseguimos. Yo se lo digo siempre a mi señora, nosotros vemos siempre los martes a las 8 la reserva activa, porque es una visión que hay que hoy internalizarnos. No dejarnos manipular por las redes sociales, sino por el contrario. Tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, apresta, constitucionalmente, que está igualmente concatenado con todo esto, pero también están los que están saliendo con el tiempo, como lo dice toda nuestra legislación,
y ya hay una organización. Invitar desde aquí al referente informativo, alistarse e incorporarse, con todo el respeto, a nuestros oficiales superiores que se encuentran aquí y nuestro coordinador nacional, Suárez Churio, alistarse e incorporarse a la reserva activa, porque es organizarnos, ¿para qué? Para muchas cosas que tiene nuestra patria. Desde aquí de la televisora Fuerza Armada quiero expresarle a todas y todos, Día de Resistencia Indígena, que estén dentro de su cotidianidad, a los no militares y a los militares, que la sigan pasando bien hermoso. No sé si ustedes querían saludar a todos nuestros usuarios y usuarios que están en este momento. Muchas gracias por la invitación, profesor, doctor Luis Constantini, a su programa referente informativo, en verdad. Y bueno, usted también está invitado a nuestro programa. Pues, claro, que su agenda lo permita. Y a su señora esposa, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Para casita, porque ustedes son parte de la reserva activa. Son parte de la reserva activa. A nuestro programa, los martes a las 8. Usted me dice, aparte un besito de espacio, nos informa y con gusto ahí está su silla. Quiero mandar un saludo a su esposa que está activo también y a su señora esposa también, sí, que está activa por las redes. Sí, señor. Bueno, y también un saludo a la cohorte número 7 de la maestría de Relaciones Internacionales, que está también activo, están también enviando su saludo. Y bueno, nosotros también queremos agradecer este espacio, este momento que usted nos ha dado. Está siempre, ¿verdad?, abierto, mi coronel Quiaro, mi general Quiaro, igualmente mi general Figueroa, para seguir proyectando una nueva comunicación que está activa hoy con nuestro general Bensi Guerrero y nuestro coronel, activo como siempre, en esa fórmula perfecta, Carlos José Patiño Briceño. Nuestro general Bensi Guerrero y Patiño están activos hoy en este nuevo modelo comunicacional de TVFAN. Mira los celos. ¿Dónde está el general? ¿Ah? El general Rodríguez Rabán estaba diciendo, bueno, no, el general no pudo venir, lamentablemente. Está invitado, no mandó los datos. Realmente ahorita no está en una actividad porque el general Rodríguez Rabán es diputado. Pero un saludo también para él, para el general Zambrano. Pero lo está viendo por las redes. Pero lo está viendo por las redes, sí. Va camino a la actividad. Pero también una situación muy particular. Queremos felicitar al general Rodríguez Rabán por su noveno aniversario del programa La Hora del Comandante Supremo. Vamos a ir para Radio Miraflores. Él me invitó hace años. Hace años estuvimos en su programa cuando salía del circuito radial T1. Ahorita está en el circuito radial T1 en Radio Miraflores. Radio Miraflores. Nueve años. 378 programas. Así es. Cuando él estuvo. Bueno, y va a ir creciendo, con el favor de Dios, va a ir creciendo La Hora del Comandante Supremo. Un saludo y al apreciado hermano general Rivera, y bendiciones a su usuario y usuario. Y a todo el equipo aquí. Extraordinario su equipo. Claro, aquí estamos. El cafecito ya se huela. Sargento Gilmo, está la teniente Pérez, está la capitán Peñuela y está nuestro sargento aquí estratégico. Quiero saludar al comando Piso Líder, Carlos Medina, yo saludé ahorita a mi coronel, Jesús Quintana, Pablo Müller, B. Sayago 2021, Eddie José Belloso González. Quiero saludar al Circuito Radial Tiuna. Vamos a ver cuando el Circuito Radial Tiuna se pega con la reserva activa y con referente informativo, ¿vale? Ahí supuestamente no va a abrir un espacio en Radio Tiuna. Claro, ¿no? Ya esa instrucción le dio, y saludo al mayor general Dani Ferrer Sandrea. Bueno, claro. Ahí está nuestro mayor general. Bueno, por el día de hoy, activos a todos nuestros usuarios y usuarios, que la sigan pasando bien en el día de nuestra resistencia indígena. Desde aquí a TVFAN, los invitamos a conectarse, a seguir aquí en TVFAN, que tenemos muchas cosas que comunicar con responsabilidad social. Un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.